que quizás perdió nuestro sentir del municipio de Yapacaní ante este paro cívico por el gobernador Camacho. Hermanos de la prensa, yo creo que está de buen tamaño de que el Comité Cívico de Santa Cruz se está atribuyendo a ciertas cosas que no son sus competencias. Es un comité cívico político y además de eso, creo que nuestro gobierno nacional ya anuló la ley que tanto querían que se anule, pero sigue en movilizaciones. Por eso esta mañana nos hemos reunido todas las instituciones vivas de nuestro municipio de Yapacaní, el sector transporte, el sector gremial, las dos federaciones interculturales, los hermanos piscicultores, para tomar una determinación sobre este paro cívico que solamente beneficia a los empresarios. El objetivo principal de estos comités cívicos es nuevamente derrocar a nuestro gobierno nacional. Ese es su plan. Pero nosotros como organizaciones sociales del municipio, de la área rural, de la área urbana, no vamos a permitir otro tal golpe. Por eso, en conclusión de esa reunión, las peticiones de nuestros dirigentes, hemos sacado una resolución que lo voy a leer en este momento. Artículo primero, pedimos al supuesto Comité Cívico de Santa Cruz que no mencione al transporte, gremiales ni a las juntas vecinales, que no compartimos con su idea de desestabilizar el país con un golpe de Estado que solo trae retroceso y pobreza. Artículo segundo, advertimos al supuesto Comité Cívico que las organizaciones sociales, el Bloque Oriente y todas las instituciones vivas defenderán la democracia y la estabilidad económica, política y social que lidera el presidente Luis Arce y don Camacho Yuanco. Artículo tercero, damos un plazo de 24 horas para que levanten todos los bloqueos de camino estado por la oposición golpista. Caso contrario de no hacerlo, nos veremos obligados a salir con marcha en coordinación con los demás municipios y cerco a Santa Cruz, con toma de instituciones serviles al supuesto comité cívico, hasta que renuncie el gobernador golpista Luis Fernando Camacho. Artículo cuarto, el señor Luis Fernando Camacho y el comité cívico a la cabeza del señor Rómulo Calvo serán responsables de cualquier acto vandálico hecho que dañe la integridad física o muerte de los ciudadanos de Yapacaní en todo Bolivia. Artículo quinto, todas las organizaciones vivas del municipio de Yapacaní a la cabeza de la Federación de Interculturales nos declaramos en estado de emergencia hasta restablecer la libertad de trabajo y democracia participativa. Hermano, eso en consenso con las instituciones vivas de nuestro municipio de Yapacaní, le estamos advirtiendo al Comité Cívico, a Camacho, que dentro de 24 horas no dejamos el paro cívico y los bloqueos de carretera, que van a ser de entera responsabilidad cuando Yapacaní haga sus movilizaciones, porque ahora no vamos a permitir el tema de la desestabilización, porque estamos en plena reactivación económica del país. Yo mando este mensaje entre todos nosotros que somos gremialistas, transportistas, productores. Camacho, a vos te digo, Calvo, te digo, que levantes este tu paro cívico. En caso no levantas, nosotros estamos en alerta y vamos a salir a las calles y te vamos a levantar a vos. Así te digo, Camacho, y pueblo entero, hay que unirnos y hay que levantarlo a ese Camacho. Hay que ir por su cabeza de ese Camacho. Así te digo, Camacho, te damos 24 horas. Aquí el municipio de Yapacaní está de pie, nunca de rodillas. ¡Carajo! ¡Sí o no, compañero! ¡Viva la presidencia de Yapacaní! ¡Viva!
esta noche y hoy el Senado ha abrogado esta misma ley. Por lo tanto, el Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz ya no tiene ninguna excusa para poder realizar su paro y bloqueo criminal, que lo único que ha realizado es perjudicar la economía de la familia del pueblo cruceño. Nuestros hermanos transportistas, gremiales, todas las organizaciones sociales que viven del día a día han sido perjudicados durante estos días. Yapacaní, la provincia de Chilo, no lo va a permitir ni un día más. Por eso respaldamos, 24 horas se está determinando para que el Comité Cívico y Camacho pueda levantar este bloqueo que ha afectado la economía del pueblo cruceño y del pueblo boliviano. Caso contrario, no levanta, la región, nuestro municipio de Yapacaní, se levanta con movilización y en coordinación con los cuatro puntos cardinales se va a realizar un cerco a Santa Cruz. Desde Yapacaní vamos a pedir que se respete esta determinación y entre en estricto cumplimiento, compañeras y compañeros. ¡Que viva Yapacaní! ¡Que viva! Esta mañana hemos tenido una reunión con todas las organizaciones sociales en nuestro municipio de Yapacaní, en el cual se ha analizado muy profundamente y cada organización se ha manifestado bastante de que tal vez está afectando económicamente, porque hoy en día estamos en una reactivación económica. Los hermanos transportistas han tomado determinaciones, también así los hermanos gremialistas, que está afectando en la canasta familiar, que este movimiento del Comité Cívico no tiene pies ni cabeza, solamente están buscando sus intereses personales y han adquirido tal vez sus riquezas en tiempo de golpe de Estado, por el cual está afectando a la población en general a nivel del departamento de Santa Cruz, en el cual se han tomado unas determinaciones muy drásticas, dándole 24 horas al Comité Cívico y al gobernador Camacho de que levanten ese paro. Caso contrario, que no levantan, y Yapacaní se está levantando bastante y se ha tomado determinación dentro de los 24 horas. Si no levantan, van a comenzar a movilizarse. Esta movilización se está coordinando con los cuatro puntos cardenales y con todos los municipios. Mucho cuidado, Comité Cívico, porque a usted nadie le ha elegido. Un Comité Cívico debe cuidar la alimentación, las necesidades básicas de cada pueblo, de cada persona, pero se ha confundido, lo ha politizado. Estamos por ese lado mal. Así que entonces Yapacaní se está levantando bastante. 24 horas se lo está dando. Caso contrario, que no se levanta en 24 horas, automáticamente vamos a hacer cerco a Santa Cruz. También exigimos como Yapacaní que se dedique de una vez a la reactivación económica. No tiene ningún plan. Y vamos a pedir nuestras regalías que nos debe a cada municipio de cada regional. Así que entonces, desde aquí estamos mandando unánimemente, con muchas determinaciones, para movilizarse a todas nuestras personas que están afectadas. ¡Que viva el municipio de Yapacaní! ¡Viva! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Viva!